Be Smart Travel. Discovering the Magic of Travel presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder llegar nuevamente hasta pues a donde ustedes nos estén viendo, sea su celular, sea su iPad, en cualquiera de sus aparatos inteligentes, a donde podemos llegar por medio de la televisora por internet Cancún Channel. Este es su programa En Contrapunto. Hoy tengo la oportunidad de tener, de presentarles esta entrevista con Silvia Lozano, una artista, ¿por qué no decirlo así? Porque es un arte lo que hace, con toda una historia en nuestro país del baile folclórico. Ella, sin duda alguna, pues va a dejar para las nuevas generaciones, ya lo está haciendo desde ahora, un gran precedente. ¿Cómo estás, Silvia? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jonathan? Mucho gusto. Buenas noches. Es un honor decir que tenemos a alguien de tu talla aquí en Cancún, Quintana Roo. Y digo, es un honor porque realmente el baile folclórico para algunos jóvenes pues ha ido perdiendo, y tener a alguien como tú que fomenta constantemente este tipo de arte, sin duda alguna es un gran privilegio. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo es que México ha ido perdiendo esta gran, pues, ¿por qué no decirlo? Este gran valor, ese gran tesoro de lo que es el baile folclórico. Bueno, pues realmente ha sido porque tenemos una gran influencia de otras culturas diferentes, ¿no? Y que se les da afortunadamente mucho más difusión, ¿no? Los medios y todo esto, pues se les da menos oportunidad a demostrar realmente la gran cultura que tenemos en cuanto a la danza folclórica, el traje, la música, que es maravilloso y de una gran variedad y grandes significados, desde luego, ¿no? ¿Tú llegaste a Cancún en qué año? Uy, esto fue como casi terminando el huracán Gilberto. Por ahí del 88. 88 más o menos, sí. Llegamos aquí con el cortijo, que se hizo el profeso del teatro para el ballet, que los señores Aguirre lo hicieron. Después estuve en el Hotel Villas Plaza, que era el Gran Caribe, y más adelante pues fui a trabajar para la compañía de Xcaret. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Creaste un ballet folclórico mexicano, que en algún momento, si no me equivoco, el extinto Carlos Jan González lo llegó a hacer como un renombramiento nacional. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, sí, nosotros estando en el Teatro de la Ciudad, porque el Teatro de la Ciudad se inauguró antes que nosotros volviéramos a reinaugurarlo, uh-huh, con la Sinfónica. Después quedó parado el teatro por varios años y se volvió a retomar el teatro con el ballet, se volvió a abrir, ¿verdad? Con las funciones para el turismo, que es el Teatro de la Ciudad, que está en la calle Donceles, el anterior Esperanza Iris, en la Ciudad de Esperanza de Iris, en la Ciudad de México. Allí estuvimos 18 años consecutivos dando funciones, y fue cuando precisamente en la administración del maestro Carlos Jan González, que vio la compañía, inclusive llegó con el alcalde de España, y le emocionó tanto, ¿no?, que dijo, ustedes tienen que ser la compañía nacional. Y ahí nos nombra la compañía oficial de la Ciudad de México, publicándose esto en la Gaceta Oficial, con sede en el Teatro de la Ciudad. ¿Y qué cambió de lo que ustedes ya tenían, de lo que tú ya habías formado? ¿En qué cambió este nombramiento? Pues nada más el nombre realmente, porque era lo mismo, ¿no? Toda la investigación y todo lo que hacíamos, pues era exactamente, nada más que claro, para nosotros fue un gran privilegio el que nos diera la palabra, poder usar la palabra nacional. Claro. ¿Verdad? Por decreto de la ciudad, ¿no? Y publicarlo, también de la Gaceta. Pero fue por merecimiento propio, por la calidad, por lo que realmente cuidamos, porque cuidamos la esencia, pero lo hacemos también atractivo para el público, entendible, digerible, podríamos decir también, para el que no lo conozca, pues diga qué bonito, y el que conozca, como por ejemplo antropólogos, musicólogos, pues no nos digan que está fundamentado como nos lo han dicho. Claro, has tenido varios premios. ¿Cuál ha sido el que más te ha satisfecho?
Pues hemos recibido muchos premios, por ejemplo, en Japón recibimos la medalla de oro, ¿verdad?, en Osaka, que fue un privilegio. También nos han dado en la ciudad de Miami, en Healy, hicieron un reconocimiento del día del Ballet Folclórico Nacional, 7 de diciembre, Día del Folclórico Nacional de México. También en San Diego, también hay un día especial de decreto, ¿no?, también. Y hemos recibido pues medallas y premios y de todo, de muchísimos lados, ¿no?, también. ¿En México? Y en México también, desde luego que nos han dado reconocimientos. A mi persona le dieron apenas el doctorado honoris causa también. O sea que son tantos que ya ni me acuerdo tantos, ¿no? Tú instauraste en el Parque Xcaret. ¿Mandé? En el Parque Xcaret tú instauraste también el... Sí, desde luego que estuve ahí colaborando. Ese espectáculo, ¿no?, años, folclórico. Pero yo estuve nada más colaborando hasta el año 2013. ¿Ahí qué hiciste en particular? Pues todo el primer programa que empezamos en el Teatro Abierto, ¿verdad? Y como ya era insuficiente para tanto público, el arquitecto Quintana y los socios decidieron hacer un teatro más grande para 6,000 personas. Y estuvimos ahí con un espectáculo en ese teatro grande, ya estuvimos 10 años. ¿Actualmente qué haces? Pues actualmente ahorita estoy, claro, en la Ciudad de México siempre hemos tenido compañía, hacemos giras porque hemos ido a Europa 7 veces. A Estados Unidos hemos recorrido todos los Estados Unidos, cada 2 años hemos ido, a los Emiratos Árabes, a Australia, Japón, a infinidad de Centro Sudamérica, también hemos recorrido casi para gran parte del mundo. Y también hemos actuado para pues personalidades, ¿no?, como reyes, príncipes y todo este también, presidentes, ministros, también. Contemporáneos tuyos que puedas decir que han, al igual que tú, contribuido al enriquecimiento de esta cultura folclórica. Bueno, también están los ballets de las universidades, por ejemplo, la Universidad de Veracruz, que es muy buena, también ha hecho un trabajo excelente. No se diga también el maestro Samarripa en Colima, antes estuvo en Guadalajara también, y ahora en Guadalajara también, el maestro Ochoa, que todavía está, ¿no? Entonces han hecho trabajos muy, muy, muy buenos también. ¿No has pensado nunca en instaurar una gran academia? Bueno, desde luego que la idea principal es formar, no una academia, sino más bien una universidad, que sea una universidad del arte, porque necesitamos ya formar personas también con una calidad académica más elevada, ¿no? Claro. Para que también, porque en muchísimas universidades, y si podemos ir hasta los otros lugares del mundo, necesitamos tener un título en esta área de universitaria, licenciados pero de universidad. Hay algunos países, incluso en el mundo, que piensan en que el ser humano, desde pequeño, se tiene que desarrollar, y el gobierno, por medio de sus escuelas, debe desarrollarlos para el perfil que tienen, ¿no? Es decir, ¿qué sucede con un niño o un joven que tiene ese talento para el baile folclórico, para el canto, para la pintura, para cualquier tipo de arte, y que regularmente es encauzado a lo académico nada más? Se pierde, ¿no? Pues claro, exactamente. Y además también, pues crear bolsas de trabajo, indudablemente, sí, claro. Esa para maestros o bailarines, pero también abrir pues lugares donde se puedan presentar, ¿verdad?, nuestra cultura, sí. Pero en todo su esplendor, con toda la calidad que tenemos, ¿no? No mal. Y generalmente he visto que en muchos lugares se presentan grupos, pero por la falta de información o la falta de conocimiento no lo hacen como deben de hacerlo. Entonces, por eso es importantísimo la capacitación, ¿eh?, la escuela, pero a niveles no solamente de enseñanza, sino también ya de a nivel. ¿Y si lo vas a hacer aquí en Cancún? Pues aquí me encantaría, primero porque tengo mucho cariño al Estado, ¿verdad?, por tantos años de trabajar aquí, y también porque, por decirlo así, creo que el gobierno del nuevo gobernador que está ahorita actualmente, que considero, no, que es una persona con una sensibilidad. Carlos Joaquín. Sí, Carlos Joaquín, el señor gobernador Carlos Joaquín, que yo creo que casi estoy segura que nos va a dar ese apoyo y esa apertura, sí, para poderlo hacer. Sin duda, es importante para los quintanarroenses. Claro, y también pues mire, yo hice una danza, ¿verdad?, creada, desde luego, y eso es válido dentro de los cánones folclóricos, claro, porque es una aportación,
con una investigación, desde luego también, para poder hacer una danza ya del estado de Quintana Roo. Porque lo que veo generalmente tienen es lo de Yucatán, ¿no? Pero algo que identifique al estado no hay. Entonces, como aquí el árbol de chicle pues es característico, le puse la danza de los chicleros, desde luego. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se puede? Porque sabemos que para componer una canción, digo, se puede inspirar uno en una musa o hasta en cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se inspira uno? ¿Cómo te inspirarías o cómo te inspiras para crear una danza regional de un lugar como Quintana Roo que no la tiene? Bueno, pues precisamente por eso. Primero, el traje, ¿no? El traje que tiene, no estoy criticando, pero no me parece tan esplendoroso como es el estado, ¿no? Todo lo que tiene en vegetación, en todo esto. Entonces, el traje que nosotros diseñamos es lleno de colorido, de flores, todo eso muy bonito. Y luego, pues, inspirado en el chicle, ¿no? Claro, que es lo que... Exactamente. De alguna manera correlaciona, ¿no? Bueno, un factor, ¿no? Una materia prima. Claro. Que identifica a los quintanarroenses, ¿no? Claro. El chicle. Y como eso, pues, hay que seguir investigando más o menos tradiciones, ¿verdad? Porque en el aspecto prehispánico sí tienen bastante investigación. Lo que pasa es que hay que crear lo mestizo, dándole su identidad al estado. ¿Esta sería tu contribución a Quintana Roo de alguna manera? Sí. ¿Qué es lo que más te ha satisfecho de toda tu carrera? Bueno, lo que más me ha satisfecho es la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Y que los jóvenes, y los niños sobre todo, porque los niños son muy perceptivos. Sí, claro. Entonces, pues eso me ha entusiasmado mucho cuando los niños, que los cursos que damos, pongan esa atención, ese gusto, ese cariño. Y también mi experiencia, que estos cursos los damos también en los Estados Unidos, para las gentes que viven allá, inmigrantes, y que hay chicos que no hablan español, digo, y que al siguiente año les digo, si no me hablas español, no te voy a contestar, y al siguiente año me vienen hablando el español. Qué bueno. ¿No? Ese gusto, estar esperando el curso año con año. Sí. ¿Verdad? ¿Y tú crees que la influencia del baile folclórico realmente nos sirva mucho a los mexicanos para cambiar muchas de esas influencias estadounidenses o europeas que nos han, pues que han penetrado mucho en nuestro México, ¿no? En nuestra cultura? Desde luego que sí, ahorita lo que voy a algo sumamente importante, ¿no? Y que yo creo que la danza es la parte más, dijéramos, fácil de captar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque si le pones a un niño cosas clásicas, o eso es para después, ¿no? Es como para apertura hacia el arte. Y desde luego que está comprobado que un ser, un individuo que tiene alguna carrera, aunque no sea profesional, sobre alguna de las artes, va a ser un mejor ciudadano, mejor en todos sentidos. Y es que han cambiado muchas de las cosas. Cada vez en mayores número de escuelas, desde kinder y primaria, yo recuerdo que en la generalidad, todavía en mi época, cuando había algún festival o algo, pues nos ponían a ensayar y a presentar que el baile de los abuelitos, que el baile regional de donde estés, ¿no? O de donde seas oriundo, porque hay siempre niños de diferentes partes. Y en la actualidad ya no. En la actualidad pues se ha perdido todo eso. Y eso es la parte donde hemos perdido lo que yo llamo nuestra identidad, ¿no? La falta de identidad. ¿Por qué falta de identidad? Porque no conocemos lo propio, porque no sabemos de dónde venimos y quiénes somos, y no amamos eso mismo. Entonces dejamos de identificarnos con nosotros mismos. Entonces esa parte es la parte fundamentalmente delicada, y donde yo creo que sí debemos de retomar esto seriamente, ¿no? Y hablo precisamente de la danza, la música, el traje folclórico, es muy accesible y entendible y asimilable y receptivo para los niños y los jóvenes y cualquier persona, adultos. Ahora, y todo. Se sabe, corrígeme si estoy equivocado, se sabe que el ballet folclórico tiene la influencia obviamente de España, ¿no? Claro. Que es el país que nos conquista a los mexicanos
y que de ahí, a partir de ahí se va instaurando en todos los diferentes estados de la República, pues bueno, esa influencia, y van cada uno sacando sus propios bailes, ¿no? Sí. Estos bailes como el baile del venado y el de los abuelitos, ¿son prehispánicos o son parte de esta cultura también folclórica? Bueno, el venado, la danza del venado es una de las pocas danzas que no tiene ninguna influencia. Pero la danza de los viejitos y todo esto sí ya tiene influencia. Pero la de los venados es mexicana, ¿verdad? ¿Mande? La danza de los venados es mexicana. Sí, la danza del venado se baila tanto en Sonora como en Sinaloa. ¿Y es prehispánica? No tiene influencia, exactamente. Así el venado, pues, no podríamos decir que puede ser prehispánica. A lo mejor es posterior, pero no tiene influencia. Claro. No tiene mezcla. Sí, la danza del venado de Sonora son los yaquis y la en Sinaloa son la danza del venado, pero de los mayos, que le llaman. Sí. Tiene alguna diferencia en la forma ritualica, desde luego. Pues qué bueno, Silvia Lozano, que estés en Quintana Roo, que hayas hecho ya una historia en Quintana Roo, que hayas aportado algo para los quintanarroenses, pero sobre todo, creo que ese proyecto del que intuyo que puedes salir muy buenas cosas, de crear una academia o una escuela, sí, una de escuela arte formal, sí. Sería excelente, porque sí nos hace falta, no solo a los quintanarroenses, pero bueno, empecemos por Quintana Roo, que finalmente es, si no el principio, el final, ¿no? De, claro, del país, sí, de nuestro México. No, sí, es muy sumamente importante y creo que estoy en el lugar adecuado, ahorita en los momentos adecuados. Excelente. Yo te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo, de entrevistarte para nuestros televidentes de Cancún Channel. Le agradezco, por supuesto, también al restaurante Pericos de aquí de La Yaxchilán, que pues es uno de los restaurantes también que han tratado de mantener la cultura, ¿no?, de nuestro México. Sí. Y pues bueno, qué rico estar aquí y qué rico platicar contigo. Pues muchísimas gracias. Silvia, gracias por la invitación. Gracias a ti, por supuesto, gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Y pues bueno, gracias por estar pendiente de cada una de nuestras entrevistas. Hasta pronto. Be Smart Travel. Discovering the Magic of Travel presentó.